A veces me llaman activista y a menudo siento que me tira la contrariedad, que mi espíritu se resiste, porque no es una palabra que yo utilizaría jamás para describirme. Quizá porque crecí en Nigeria y veo a los que yo considero activistas de verdad, personas que dan su vida por causas. Gente que muestra el tipo de dedicación extraordinaria a que yo solo puedo aspirar. Me veo a mí mismo como narrador, como escritor, como narrador, como artista. Escribir lo que le da significado a la vida. Es lo que más feliz me hace cuando va bien y es lo que más me entristece cuando va mal. Pero soy una ciudadana, mi responsabilidad como artista es mi arte. Mi responsabilidad como ciudadana es la verdad y la justicia. Leo para que me consuelen, leo para que me conmuevan, leo para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Y todas estas cosas importantes, todas son lecciones útiles. Cerramos este círculo. Cerramos el círculo de este viaje volviendo a nuestro lugar de partida, Andalucía, empezando por el norte de África, Marruecos. Os invitamos a disfrutar de la luz de los versos del poema de Tahar Ben Jalou, poeta marroquí. El día claro, pensa, entre el agua y la piedra se hierve. Adentra la soledad del niño, habita la docena y olvida el sueño. Ya estamos en casa, nuestra patria, la familia, los amigos y el mundo. Los colores de nuestra bandera, la libertad, el respeto y la tolerancia. No hay muerto que no vela, no hay bando ganado, más nada que oro, otra vida que vuela. La guerra es mala escuela, no importa el disfraz que viste, pero ven que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo.